golpear, señora. Están aplastando a mi alumno ahí. ¿La van a golpear, señora? No, por favor, señora. No. Señora, vamos. Váyanse, váyanse, si no son alumnos. La cosa es entre los alumnos. La situación de hoy es inadmisible. Ahora directamente pasaron un asalto con patotas de distinto tipo. Viene un grupo de estudiantes grandes acá, más patoteros y barra brava, etcétera, etcétera. Fue un forcejeo, nos cortaron el candado con un cortafierro. Pasaron directamente a la violencia extrema, golpeando a los estudiantes. Bueno, a mí me tocó estar en la parte de la puerta que reventaron cuando entraron las patotas. Había gente de la JP, sumada a patota, y gente adulta que claramente no es estudiante. Vergüenza lo que está sucediendo en esta universidad. Es realmente una vergüenza que hayan pasado 100 años y tengamos que estar viviendo esta situación. Y así pudieron entrar, resistimos la puerta hasta que lograron abrirla. A partir de ahí se empezaron a meter de manera violenta, violentaron compañeros. Después, una vez que ya dejamos pasar a la gente, volvieron a llenarse de patota en la puerta de atrás y ahí fue el forcejeo directamente con tipo de más de 40 años, enorme. Los patobicas del rectorado, mejor dicho, la gente que trabaja en seguridad dentro del rectorado, intentó forzar una puerta. Una vez que lo lograron, empezaron a agredirlo. Nos empezaron a empujar, a forcejear con algunos estudiantes, les pegaron dos piñas a Totó en la cara, lo vi, Totó es otro estudiante. Barra Brava, patota del rectorado, incluso estaban Leguizamón y Castillo detrás de la patota. Nosotros le decíamos que le digan que paren, obviamente no paraban. Habían autoridades como uno que se llama Jade, que autoridad en el área de prensa de la universidad, estaban parados en las veredas de frente sin reacción alguna. Más que nunca estamos defendiendo la universidad pública y gratuita contra los atropellos, los agravios y las provocaciones que día a día montan las autoridades de esta universidad. En ese momento veo que un compañero sale corriendo por Ayacucho para arriba y salgo corriendo atrás de él. Fui a buscar unos compañeros que habían salido para allá y a los que también nos siguieron otros patobicas. Desesperado, sin saber qué hacer, cuando veo que mi compañero se mete a un local de comida que está acá a media cuadra, voy a intentar hablar con la gente de seguridad que estaba queriendo pegarle. Y en ese momento siento una piña en la cara del lado derecho. En una de esas partes me meten una piña a mí. Después volviendo también me meten una piña, me agarran del buzo, de la camisa, me tiran al piso. Y por último, cuando venía corriendo, increpé a dos policías. Si bien es verdad, el rectorado tiene jurisdicción nacional y ellos no pueden intervenir, las agresiones las sufrimos en la vía pública y la policía debió haber intervenido, por lo menos para calmar a esta gente. ¡Puto! ¡Hijo de puta! ¡No puede seguir con nosotros!
¡Corre, corre, que viene la policía! ¡Mercenario! ¡Leguizamón, milico!